Estamos aplaudiendo, bailando como todos los programas en Puerto Rico. <laughs> Bienvenidos a su resumen de noticias familiar y semanal, damas y caballeros. Hoy venimos temáticamente de acuerdo con Luma para la protesta y tenemos los sobacos peludos, damas ¡Oh! y caballeros. Sí, señor. Eso así. Estamos listos para protestar mañana. Eso así. Ahora mismo estamos. Sobacos y culos pelú. Sí, sin, sí. Sin pelo no hay protesta, ¿verdad? ¿vale? <laughs> sin pelo no hay protesta. <laughs> <laughs> Puedes protestar sin pelo, pero no, no tienes credibilidad, cabrón. Sí. Oye, pero y para todos aquellos que no van a protestar Ajá. y se quieren afeitar manscape. Siempre. Para claro. la diáspora pues tenemos el manscape que está siempre <laughs> activo manscape.com. Eh, yo no eh, sé para qué ellos hacen eso eh, inalámbrico y de batería para la gente en Estados Unidos. O sea, allí siempre hay luz. Ah, bueno. Sí. <laughs> sí, pero para que se lo lleven, qué sé yo, se hacen como allá que acampa, allá sí. se acampa, es hiking, es hiking es de la montaña, tú sí, estás ahí con los para manos. hacerle el cerquillo al oso. Ah, sí, el Mountain Lion que te ataque. Sí. <laughs> no, y es bien poderoso y se asustan, cabrón. Los sí. animales se asustan, sí. no y Allá afuera sí. a, a, a Reina lo usaron pa, sí, esa para. Sí, ese fue el la último reporte. Eh, eh, hay noticias tristes en sí, este hay, episodio. Hay, hay de todo un poco. Eh, pero manscape.com siempre nos tiene al día eh, con el código 20machorro. Te da un 20% de descuento en toda la tienda. Y tienes de pie a cabeza a Sicaragua hasta ball eh, todo. Todo, todo. Calzoncillo, sí. desodorante de bola. Sí. De bola de de bola cabeza hay camisas también hay de todo está ya, ya corta ya. uña tienen ya es sí, una cosa espeluznante de de nariz para todo eso para todo eso son y son de oído sí. que ya después de los también y siete también sí también entienden sí oídos. va no se <laughs> Corillo, aquí para anunciarles las últimas funciones de un stand-up sin ti. Viernes 28 de julio en Mayagüez, jueves 4 de agosto en Caguas y sábado 6 de agosto en Punto Fijo en San Juan. Boletos en perreticket.com. La función de Mayagüez solamente hay 50 espacios. Compra tus boletos ya si no te quieres quedar afuera. Y la función de San Juan, la última función, sábado 6 de agosto. Vamos a, va a ser bastante especial. Eh, nada con eso los dejo sigan con este episodio que quedó bastante cabrón Achos, está cabrón. <laughs> y empezó a salir blanco ¿Verdad, cabrón como que el cuerpo mismo se le vira a uno sí. como que cabrón te guajó sí, de él pero por qué no me sale para en la cabeza Cabrón. O sea, wow. y se me cuadra la barba para yo podérmela hacer como a Noel así sin bigote sí. y eso <laughs> gracias a Dios que no somos mujeres Ajá. Okay, ahí sí que la naturaleza se te va en contra sí, ahí, cabrón. Sí, nunca a tengan hijos ni pelos mujeres. en los pezones Sí, también. desde que, de que los tienes negros, ¿verdad? Bien peludo. No, pero Dios no hace esas cosas, cabrón. Dios no, no puede ser tan. Cabrón, y el pezón, negr, el pezón ese que tú pusiste, algo fue en Twitter, lo cogí alguien, un tipo, ¿sabes? se tiró una foto así, yo no yo no sabía que él pretendía. Pero yo dije, esto puede ser necesario. Okay. Y lo guardé obviamente. Yo dije, esta era la tetilla de maceta. <laughs> y el mundo estoy no. yo pensé que era. Oye, esto es maceta para que vean que él tiene la tetilla negra. <laughs> <A> <laughs> Bueno, pero esta, esta semana están buenos los temas, venimos uh -huh. con Molusco, la Pequi, Juan Magallo, no, Francis Pina, Ricky Martín, Romero, todo, todo. Papi, está. eh, obviamente eh, el Patreon va a estar cargado esta semana pues ya que tenemos a Manolo aquí Sí. Y también eh, van a haber unos temas específicos que van a estar en Patreon, como siempre, por solamente 10 dólares al mes. Todavía no cobran Ibu en Patreon, ¿verdad? No, no, no. no, pero, no lo diga, cabrón, Lamentablemente, Paquito ve este, este podcast, así que es cuestión de tiempo, gente. <laughs> sí, ya. Pero eh, algo nos vamos a inventar para que usted siga pagando 10 pesos nada más. A nosotros no nos joden, papi. Eso por 10 pesos, no, no sabemos vale. eso. No, 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 sabemos, no pero, pero cabrón, sigue, ¿qué, todo todo ¿qué dijo? ¿cuántas cosas dijo Pierre y cabrón, que ninguno las ha cumplido? Díganlo, ah bueno se joda. Sí, Vamos a ser Ver bien políticos, y y, seguro. De <laughs> lo importante es repetirlo y se hace realidad. Sí, y, 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 desa ¿Ah? y desaparecerte. Ajá. Que ajá. vuelves a ganar los, los próximos cuatro ajá, años. Ajá. El mundo cayéndose en canto. Sí, la, la, la gobernación de, de Pierre Luis ha sido por debajo del radar. Sí. Es lo menos que tú puedas. Eh, sale la muchacha el pelo colorado a dar las malas noticias, que Esa, siempre se turba. Que la, ¿Qué la, la ha hecho en, en lo que va de término? Bueno, beber ron con cojones porque tiene una sí. caja sí. de vajilla. Ha ah, engordado sí, con y, cojones, y, sí. Sí. y me cuentan que se, se cae todo. Cuando está borracho, claro, padre, sí, le gusta? Sí, bueno, y la está, fuerza de eh, gravedad le hace la Allí mismo el... eh, con Logan Paul en dorado. Ajá. Eh, ha hecho pari. Bailando esto de, de cara para el piso. Pero, y por eso se tiene que desaparecer una semana en lo que, la en lo que se sí, se le va a demás pero más. cuánto, cuánto le... años tiene ese señor? Ese no, pico. Él es No, 63. ¿Él es el más viejo que nosotros hemos tenido de gobernador? No creo. No. El más mamabicho. No. bicho. ¿Jomaro eh, Barcelona o no? No sé, no sé. Está Fortuño, pero no te quedas. Este está dándole ahí la copia. Fortuño para mí fue más. Lo que pasa es que cabrón, Fortuño esconde la No, y, y Fortuño te, te mentía, cabrón, ah. y se quedaba con la cara congelada. Bueno, le la cara de pendejo lo ayudaba. Bien cabrón, sí, bien, cabrón. Bien, cabrón, sí. bien cabrón. Y te estaba mintiendo. Entonces, como cómo, si nada. tenía los ojos así como, como es el de... <laughs> el de... El de... El de... El perezoso. <laughs> sí. <laughs> <laughs> sí. El sí, de... El de... El de... El este, de... El 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 de... Coño, pero la vida nos regaló algo bien bueno Cuando intentó Don Keal, Falló y los, y los chamaquitos le hicieron el ¡Wow! <laughs> era un canasto bidi sin, sin respeto alguno era el, 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 el canasto no no el canasto de nene chiquitito chiquito, que... ajá, ajá. era el chiquito el chico chico cabrón chiquito. Y, y, y él se levantó con las rodillas arriba sí. que es que este cabrón no ha cogido una bola de vasca sí. en su vida exacto lo único que él tenía en sus manos una jaqueta y, una, y el ajá, bicho del... malo, y tiene cara que era sí, malo también también ¿eh? se <laughs> tropezaba con los pies del Es durito parece que en bowling o sea que eso de ah, parte, sí, eso de religioso sí y de americano le encanta Encanta el bowling. Mira que tenemos a alguien esta semana. Papi, yo no quiero empezar con Arranca tú, porque es que de verdad que ya a <laughs> mí tú me dañaste el día con que, ese Que video arranque, cabrano. que arranque, serio. Serio, pon ahí de lo que estamos hablando. Ah. Bueno, papi, gracias. ¿Y de Danilo, ¿soñaste algo? No, no, déjalo aquí, tranquilo. ¿Qué se casó? Danilo. A, a Danilo, que va, Danilo, que vaya para la obra machorra. <laughs> Que vaya, ah, para que, vaya hora, vaya para, que vaya para el canal de YouTube. A ver, a ver si te quiten. Para ves? el canal si de YouTube. Y antes que lo quiten. Es nadie <laughs> que, antes que, que lo Mira que cabrón. Que hay antes hay que, hay que lo yo. quiten. Cabrón, cabrón, ni que. An antes que quiten la hora machorra. Mira, Danilo. Aquí mandamos nosotros. Nosotros no, deb no nos debemos a ningún jefe, cabrón. mí no nos pueden cancelar el programa a ninguno. Cuando, o sea, ellos están más <laughs> cerca de <ese> para el carajo. <laughs> cabrón, ellos están ahí porque al alcohol les da pena. Por eso, cabrón. O sea, no saben de dónde van a votarlo. <laughs> 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 Cabrón, to han cerrado todo, tú sabes que es verdad, o sea. Papi, eh, el canal de YouTube. Ya esto es reincidente, ¿me entiendes? Sí, ya sí, esto sí. es una persecución sí. en contra de la hora machorra. Sí. Y yo le voy a decir una cosa a Danilo. Hay una diferencia entre tú y nosotros. Y es que cuando a ustedes se les fue chicho, les cancelaron el programa. Ah, y nosotros ah, llegamos a los 1500 Patreon. Manna, papi. Manna, sencillo, papi. ¡Maldita sea! Este, Celio, eh, ponme sonido de bala, por favor. Te, te, Disparos te al aire. ¿Qué es esta gente, papi? papi, nos respetan, pero los vamos a hacer respetar. ¿Saca cuenta, canto de cabrón? No, no, no. ¿Tú sabes cómo los matamos? Con nuestra propia data y nuestro propio canal de YouTube. Pusimos a estos dos cabrones en el thumbnail. Es el video con menos views sí, en los últimos eso. cuatro meses. Nadie quiere ver a Danilo. Nos hubiésemos ido con otro tema. Y si sí. hubiéramos puesto la cara en nosotros solamente... Y triunfábamos. Y sacamos mil, pero... Brumas. tratamos de ayudarlos a ustedes y fracasamos con ustedes. <laughs> y para joder nos pagan de esa forma. No, no, papi, no, 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 no. ¿Tuviste cómo está sentado Bori? Si él está a punto de acostarse ahí. Ajá, sí, sí. <laughs> No, él está como trepadito en un esturcito, ¿verdad? Porque esa, sí, esa sí, puta el... quita de allí de B, eso no, no son una mierda. Y el estudio que ellos tienen es bien chiquito, ¿verdad? Sí, sí, ellos están grabando desde el parque. Ajá, exacto. El baño que tenía Cobo que le mandaron a hacer, ese es el ese. estudio de ellos ahora. <risa> <risa> yo nunca voy a superar que. Yo pensando como que, diablo, esto está bueno para Clickbait. Ajá, cabrón, el peor view. Sí, cabrón, los pues, peores, digo, el peor video como en cuatro meses. Se te sorprende. Cabrón. Tenemos que ya. poner a Molusco. Sí, vamos. Ajá. Y, y, y automáticamente pusimos a Molusco la semana pasada. ¡Bum, ¡Bum! Para Arriba, el primer. Sí. Gracias, Molusco. Sí. Gracias. Ya, y aquí ya estamos con Sunshine, ¿verdad? Estamos sí. <laughs> en Sunshine. ¿Sabe? Mira, ¿qué, ¿qué es eso, cabrón? De que antes que lo quiten, antes cabrón. Antes que lo quiten. Yo pensaba, estaba hablando como un viejo de las Marías. Ah, que lo quiten. Este cabrón. <laughs> el está? canal de sí, y YouTube. Y los dueños del internet somos nosotros. Sí, nos pueden, este? no ¿no? pueden quitar el canal. A Pero que, nunca nos van a quitar el Patreon, papi. Eso no, va así. Es que este cabrón nos, nos mira desde arriba, como que si nosotros estuviéramos a, a que te invalidamos las llamadas, que ponemos a todos los machorros a llamar y no va a poder no, tener que programa. Carajo, cabrón. Que no, no le no, no, no. No llamen más nada, que se vayan para el carajo con no, las no, mismas no, tres yo, llamadas montadas que exacto, siempre tienen. Por eso siempre <laughs> salen otras no, no, cosas. Vamos a cambiar aquí. el tema, que ya me sí. con esta gente. Adi y sale. tú sabes, tú sabes lo que nosotros vamos a hacer esta semana, después que grabemos esto. A diferencia de ustedes que tienen que traer ya las dos nada. No vamos a hacer nada Nada No tenemos nada que hacer <laughs> Pendiente a que salga el, 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 Lo de Pina ¿Verdad? Que como... oh, <laughs> pendiente tranquilo, A ver qué carajo Pasa en Puerto Rico para apuntarlo tranquilo. Apuntarlo y decir Ya trabajé por hoy Ya tengo un tema Para el martes como que viene Como único Trabajamos de nuevo Esta semana si los cancelan A ustedes esta semana Ahí venimos al estudio Y abrimos vamos a hacer Tres horas de Patreon Saludos a los muchachos, ah, se sí, les sí, quiere no siempre. Y, sí. y siempre la casa es de ustedes. Siempre. Siempre. Ah, esto la es cariño, es claro es competencia. <laughs> 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 hablando de fracaso. <laughs> es competencia amistosa. ¿no? Hablando de fracasado, eh, el fracaso, que ha, sí, que, el fracaso que, que, que ha sido Luma, que ya están protestando allí en la oficina, verdad? Le evitamos. Yo estoy ahí ahora mismo. Estaba en ¿verdad? con George, ustedes fueron los que empezaron. Yo estoy ahora mismo ahí. Mientras <laughs> ves esto, yo estoy allí. Sí, porque, la cara por tu país. Porque esto eh, eh, sale miércoles, hoy había una marcha, pero el eh, lunes hubo una protesta en una de las oficinas. Que eso es lo que hay que, que hacer: es el, empezar a, a algún... implosionar poquito a poco. Una protestita en la, en, la, en la oficina de tal sitio, en la otra, ahí, todos días, y todos los días. todos los Y es importante, gente, llevenle las carnes que se le dañaron con sí. los bajones. O vaya sí. a Econo y compre una. Sí, exacto. En sí, Econo. Sí. Una molida, en cualquier Econos, molida. O cerró la coge. En Econo. Sí, y eso va, va a ser el trabajo. Tranquilo En Econa piyes? tienen el, el especial de protesta Que Te, 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 la, te la lleva El protesta está aquí Y están <laughs> Y están en la nevera Más fría Sí, sí, sí. O sea, Son marrones Todas las carnes Pero cabrón tío. Ayer fui a hacer compra Y o sea, maldita no va, sea no. Cabrón no puedo ¿A cuál fuiste? Al maldito Econo de, de Altamira <laughs> <O> sea, <laughs> cabrón, cabrón. No, hay... Y ese cono es malo Porque tiene un montón de cosas Y uno quiere comprar Bueno, no, entonces están Todos los eh, merchandaisers Es de los mejorcitos que están. Pero hay demasiada gente, cabrón ah, eso Demasiada sí. gente sí. Y entonces Fui a la peor hora Que yo creo que eran Como la una de la tarde No sé qué hora y era Y es por lunes, cabrón Ajá Chacho, ¿no? Están tantos no. esos viejos Allí reunidos Yo dije ¿Por quién carajo solo lo coge esto? ¿Sabes? Sí <risa> <risa> Se a salir discutiendo con no, Carito. Yo, yo lo que voy yo yo voy los lunes por la mañana para salir de ahí. Y, vie, y viejito que coja, se va con los tobillos, papo, porque yo voy a las millas. ¿Y tú eres que hay al de también? No, no, yo voy a amigos de allí, al lado de casa. Ah, no, amigo. Yo lo compro, yo, no, pero amigo yo compro gente ¿viste? decente ¿Viste? también. No, okay. no, ya, ya, <laughs> en econom, no, sí, mira, ya, esa presión. Pues vamos con Luma entonces. <laughs> Bueno, que hay para decir más de estos cabrones, nos siguen alzando la y ya estamos hartos. Cabrón, ¡Estamos hartos! Tú sabes de cuánto. Eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada estaba.? Eh, que yo llamé a Cari. Mira, de a ver de cuánto vino la luz. Cabrón, 225 pesos, papi. Diablo, ¿y ustedes tres nada más? Cabrón. Oye, vino. Eres la, eres la factura de más barata que yo he visto en, en meses. Sí, cabrón, pero estamos hablando que somos tres personas. ¿cabrón? No, que se prende y yo lo apago a las 6 de la mañana, tan pronto el primero que abre un ojo tiene que apagar el aire. Ajá. ajá. O sea, ya esa es la primera misión de José o sea, José. Yo, yo veo el sol, ya apaga el ah, aire, aquí ya. no vuelve más nadie. Sí. O sea, es de un mes para otro subió 50 pesos y de este mes subió como 70 pesos. Una mm. pendeja así. De un mes para otro. Mm. Ni nada ha cambiado. ¿Entiendes? O sea, yo no, no he comprado nada, este, el televisor sigue prendiéndose lo mismo siempre. Este, La tufa no funciona anyway. Exacto, no te compraste un air fryer y lo prendes para echar dos nuggets. No, no, y yo dejo <laughs> <llevo> las cosas <laughs> semi crudas. O sea, <laughs> sí. en el air fryer este, sí. es medium rare. Todo es medium rare. <laughs> medium rare. Este, eh, un pana mío, cabrón, le vino de 500 y pico y él pagaba 200 y pico. O sea, eh, Gaby, Gaby nos no contó que le vino bien trepado también. Sí, Gaby está por los... y el molino que tenemos ahí al lado. Ajá. Sí, sí. Y que Gaby se pasa aquí viviendo. Sí, O sea de que no gente. pisa la casa. Sí, sí exacto. ¿Verdad? Eh, pues mañana arranca la protesta a las 9 de la mañana eh, del Capitolio Ajá. hacia la fortaleza. Ajá. Y yo lo que le pido a ese señor es que esto no se acabe por lo menos en dos semanas. Tenemos que quedarnos allí. Digo, que se queden los muchachos. Sí, mañana, sí, mañana. el relevo, los no, relevos familia. Mañana. mañana también hay lluvia. <laughs> Viene lluvia, ¿verdad? Me imagino. Oh, si cabrón, es que no vaya, el, el clima está bien bipolar desde el sábado. Sí. Es lluvia y sol, lluvia y sol. Ya, ya Luis se activó el harp. Sí, sí, sí prendieron <laughs> le dieron el, el botón. los cohetes con ah. nitrato de aluminio. Los de, de, los de allá, los aviones, los aviones. Está, están tirando el Para el chikungunya. Para la viruela y hay muchos artistas que se están uniendo este, ajá porque ¿Qué? los artistas hay unos artistas sí pero usualmente son artistas sí, de los independentistas ¿verdad? Ah, eh. y, y eh. como que no este, René Monclova René, ah, René, no René, ajá, René, ajá, eh, este BJ Sin Suegra. ajá exacto pero que deberíamos ¿eh? entrevistarlos a todos allí pues allí vamos a encontrar a todos los que nos negarían la entrevista ah, o sea, ah, podemos ah, y, la, y ahí mismo sacamos las ah, tres o cuatro sillas eh. De, eh, te, siéntate aquí cabrón. siéntate mm. <laughs> si sí, sí, ah, la entrevista a la fuerza el nuevo segmento la obra mayor el secuestro vuestros entrevista <laughs> eh, pero pues esa es la que hay mañana mañana yo espero poder estar allí dándome la vueltita aunque sea un rato y cabrón yo creo que todo el mundo debería darse la sí, vuelta de, aunque sea una hora dar un caretazo mm. ir allí ahora mí, eh, pienso que en donde sea que se anuncie algo en contra de Luma lleguenle si puedes cabrón ajá. porque de, de, que... y esto no es político ni bandera y no, no lleven he banderas no. políticas ajá. ni banderas de Puerto Rico ni independentistas ni un ajá, carajo ajá. esto es para sacar esos cabrones y que por lo Sí, por lo menos esto, esto nos clava a todos. Esto ah. no es algo que. Papi, aquí Digo, no se a salva me, a nadie. A menos que usted sea Tito Kayak y vive en una cueva, ¿verdad? Que no necesita electricidad, pero oh, todos oh, los que oh, usamos electricidad estamos clavados. Los aquí. de las placas solares, eh, Nos van no, a. traidores, Se van a quedar sí, en sí, sus casas sí, sí. y van a tuitear de que, a ver, estos bobos. Y, ah, y la sí. foto de la Vela consola. los screenshots sí. mañana de las jodidas placas solares y de cuánto wataje le sí. queda para el mes y toda la mierda. Es que lo veo, lo veo. Oye, coño, y cualquiera que tenga agencia este paneles solares, nosotros también podemos hacer un anuncio mañana claro este... sí, sí, allí va, mismo eh. en la protesta allí sí, mismo eh. allí mismo pero deja que esos cabrones se les apague el sol a ver qué, qué ahora van a hacer con las ajá, placas ajá. sí sí <risa> <risa> Bueno, eh, los esperamos a todos hoy. Eso se supone que haya sido hoy por el día. Así que pendiente a la hora machorra, que vamos a tener este, un reportaje que especial. Vamos a un par de videos virales, de cricales, de momentos épicos, del pasto a cinco pesos. La policía dando la... macanazo. Sí, cabrón. Qué mierda. Sí. De hecho, la policía en Aguadilla me cogió esta semana y me está sí, ¿Sí? sí. ¿Cuánto sí. fue el tiquecito? 2.60. ¿Por, por, ¿Por la vida, por, cabrón, tú estás dos, en racha con por la 6 vida. Millas cabrón. De más. cabrón, zona. De 45, de 45, cabrón, a las 12 de la medianoche y yo iba a 60 millas. Ajá. Está ¿Eh? <laughs> difícil. Un, <laughs> un delincuente. Sí, sí, eres sí, sí, un delincuente. Y yo yo, yo me paro a las millas, cabrón, y yo lo perdí. Sí, si yo no soy un solo por lo, menos, por lo menos por le pones la moto, el, tú eres un delincuente. Es que, por... que se lo sacas ahí con lo que ganaste en el blog porque le sacaste rápido. No, cabrón, y yo eso yo lo voy a. hacer ejecución en, me me ejecuciona. Y no, a a revisión, papi. Y recuso revisión si su cuerda no va a ninguno. Y ahora lo voy a hacer online. Y otra cosa es. Sí, y yo creo que no pueden ir en el turno, ¿verdad? Ellos tienen que ir día, li día libre. Será, no yo sé. Yo sí, por eso ya no van. Ajá, cabrón. Dale, hazlo, dale. dale, dale son, gasta 6 pesos en el sello sí. y ya está. Y lo veo y ahora es por Zoom. Relax. Ah, bueno, no sabía esa sí, parte. No, papi, todo. Así sea de 15 pesos, alégalo, cabrón. No le dejes un peso más a estos cabrones. Sí, sí. <laughs> no, yo estoy... Este. Eso vamos y como eran los de Aguadilla, yo me paré, cabrón, un poco. ¿Sabes? Me paré y, y, y lo primero que hice fue darle la licencia porque esos son los que dan Taser y los que te sacan a macanazo del carro. Ajá, ajá, sí sí el doñito que, que sí. reseñamos hace para la semana es. seguimos con los temas ese señor era bien peligroso sí. eh, pues nada se las cantaron a Miguel Romero en, en vivo sí. lo o sea, vi con la cara de hierro en sí, es encima no se soldó en eh, verdad soldado <laughs> En verdad, tipo. Sé, ¿Pero qué, fue, ¿Qué fue lo que pasó? No, no vi lo no, que, yo no. vi el video y la foto, pero no lo escuché porque, como el nene está durmiendo. Ajá, no, no, no tenemos las cosas esa video, verdad? Sí, 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 lo tenemos, lo tenemos. Vamos ah, no lo tenemos, cabrón? Claro que sí, que sí. sí. este programa Danilo. Sí. Clase sí. clavete a los dos. Y ¿Quién ¿tú es tú? ese ¿Tú? señor, lado? No, político sé digo de allá. Debe el.

What the that. about? He's also the author of 2017 labor law that cut sick days and bonuses and worker protections. He stole the elections from San Juan, right? He stole the kickbacks from San Juan. investigated Look at But he can't even fix the potholes in San Juan. That's disgusting, Bill. Bill used to be a Sandinista. Bill de Blasio is his so, okay. name, I think. Come on! His name Bill, right? <laughs>

Bill. shame on you, Bill. shame on you, anti Lo mató, lo mató. Cabrón, este Eso tipo es hay que hacerle un busto aquí. ¿Seide? No, ¿seide? Hay, hay que encontrar a este cabrón, alguien tagueelo, por favor, y necesito entrevistarlo. Mira este, con la misma cara de bicho de él, la de, 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 de la visita sosa esa. Él. Sí, la pregunta que le hizo es como que ah, pero ¿só? cuándo fue no, que tú fuiste, no, fuiste a San Juan, como Ajá, para tratar de decirle a sí, tú, tú ni no estás allí. Guy, so ¿Y back. qué haces este allá por allá? ¿Quién? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el otro? Parece el tipo activista. es. No, 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 este es un activista, ¿Qué? obvio, pero el de al lado, el que está con Miguel. Ese es Bill DiBlasio. Bill DiBlasio, digo, creo, creo que es alcalde o algo Es así, Bill algo, B. creo que es Bill DiBlasio. Y qué hacía Miguel allá. No sé que a esta gente le encanta estar en el traje de América ¿No? Ya lo, el tipo no, no le bajó. ¿Cómo era que se llamaba el selpinito? Este es el tío. <laughs> este es el alcalde de Nueva York. Ok. Bill Blasio Bill Blasio, mm -hmm. sí. Pues ajá, ahí ajá Sí, sí la, la farándula La farándula de allá Este está allá Politiqueando Y este vino Y le dijo a él la cara Yo le he visto a él Oye, parece, A, que que a este es ya... señor Sí, Belan, yo sí. le he visto a él En otro parece sitio Parece que esa silla sí es de San Juan como los pone a viajar Para allá, para New York Le sí. gusta mucho Como que los pone bien bellacos Sí, sí, sí Este Porque acuérdate que, que ahí es que están Los artistas y todo eso Y hay que moverse Entre ese tipo de personas ¿Me entiendes? Mm -hmm. Porque, sí, porque, porque son no cosas grandes Aquí no hay trabajo Que hacer, ¿verdad? Lo de alcaldes Cada cuatro años Cuando se acabe eso Aquí, sí, a, a, sí, a, dónde va a buscar trabajo. No, honestamente, eso es parte de, sí. de luego. A Oye, ¿viste que viene que la, la regata otra vez? ¿Te acuerdas de la gran claro. regata Colón? 92 ¿Te fue, fueron cinco años más de tiempo? No, Carlos había nacido, de Veleros y eso. Ajá, ¿qué año tú naciste? 91. Apenas ah, tenía un año. Un añito, sí. sí. Yo me acuerdo, de... ahora viene otra tí, tás, vez. A ti te la enseñaron por Cataño, te levantaron sí. así para que la vieras. Exacto. desde la <laughs> lancha, desde, desde el segundo piso de la lancha. <laughs> Ese es para los que se marean hombre van para aquí a coger ahí. <laughs> sí, porque si no Tú ves esos, esos Los vómitos corriendo Cabrón Horrible Sí, sí Como cuando uno va para Culebra Que tienes que ir a veces así Porque pues... están a los vómitos corriendo ¿viste? Pues para los que no entiendan eh, inglés, pues el, el caballero aquí, pues está Miguel Romero lambiéndole el ojo al, al, al alcalde de Nueva York y pues el pana le dice, mira, tú sabes que este cabrón firmó, fue el autor de la ley 7 que votó a 30 mil empleados Ajá. públicos. Y después le dice... Viste que había que votar empleados, sí, había que, había que votar. Pero, pero, pues, sí, votaron empleados. Pero es lo que eh, vota, si sí, vo, sí votaron empleados y sí había que votar, lo que pasa es que en el momento en que pasó, eh, la industria privada también estaba teniendo un otro mm -hmm. cantazo. No, no, y lo que y... le vendieron a esa gente, Ajá. cabrón, les, ¿tú te acuerdas que sacaron que le iban a dar hasta unos carretones. Estaban los carretones, ah, existieron sí, yo pero los vi. No les podías dar carretones a todos, porque <laughs> no son los carritos sanguicheros de Laura. <laughs> ¿Me entiendes? Entonces lo, el plan, los planes que se hicieron para la transición de esos empleados hacia, hacia otro tipo de trabajo. Mm -hmm. Fue fue, 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 fue falso, fue humo. Uh -huh. Y se terminaron yendo de Puerto y Rico. Es la cosa, sí. es la cosa. No había de otra. No, y, y, y pase tiempo estuvo cabrón porque en la industria privada estaban votando gente porque la economía estaba jodida. So se, se pillaron los dos lados. Uh -huh. O sea, salimos sí. más jodidos. Sí, pero eh, eh, Miguel Romero, yo no lo conozco personalmente, pero, lo pero que a mí es... nunca me ha parecido un tipo que está con el pueblo nunca. Pero nunca. es que sí. si se de la cara sí. nada más se le ve que es un villano, Exacto. es una mala, una mierda de ser humano. Bueno, ser pero si, si es por la cara, no, bueno, cabrón, no hay mucha gente. Cabrón, es, es, No, no, a mí sí. tú, mi, sí, muy él, ese, él se parece a Drupi. <laughs> pero, sí, ah, pero... sí, cabrón, el mismo, el sí, mismo. Sí. Pero no tiene cara de villano, tiene cara de Drupi. No, no, no. Tiene el cara de villano de Animaniacs. Yo lo he dicho mil veces y me voy a me También voy a tiene un lugar like sí, para es, allá. Sí, es también tiene un lugar Villano de life. Animaniacs. Tenemos el video de, de, de anime. ¿No, ¿No apareció el video? Eh, no sé, ¿Sí? serio. El, no, el, okay. Ah, el. De la, ya, ah, el del Billboard. No, por ahí sí. en, en Facebook. El, eh. Pues eh. ajá, eh, lo que está. Eh, pues, eh, no solo le dice lo de la Ley 7, también le dice, como cabrón el, lo de la Hace poco, la reforma laboral. Él también fue, apoyó uh -huh. el quitarle. Derecho a los trabajadores. Que lo terminaron, este... que lo devolvieron, ajá. Ajá. digo pero... no completo, pero sí casi completo. Sí, el sí. año que viene los quitan de nuevo y para ganar votos al otro sí. año pues o sea, lo vuelven sí, y sí, lo ponen. Eso es... sí. No y no no, no 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 lo los no lo devolvieron, no fue como sí estaban la, eh, lo que teníamos antes, pero también sí quitaron para. Por de eso, cosas. Es que o sea, fue eh, como que te lo sacaron, pero sí, no completo. Y está y cuántos años, cuánto tiempo estuvo eso dos años más o menos, sí, más o menos una cosa nada. así, so, fue como un, un limbo de dos años sí, sí es que es lo que necesitamos, como que atrasarnos, claro, claro, o sea, porque no estamos todo. suficientemente atrasados, necesitamos atrasarnos no, más. No, y co tú con más una tiempo. compañía multinacional es bien chévere que te estén cambiando las leyes. Claro que sí, Sabe, seguro que sí, no, es eso, eso, el... eso no y, e indica dirección y, ah, y que sí, sabemos sí, para dónde sí, vamos, sí, vamos sí, sí. me entiendes que sí. <laughs> Que como que tú estás más seguro montándote en una, una yolita con, con, con el capitán dominicano y que él te lleve a donde quiera. Ay, ah, te sueltes Mona. Y te sueltes monos. Dígame, esto es Mayagüe. <laughs> tú estás más seguro con él que, que con esta gente. No, está cabrón, Y sí, por lo menos tienes la seguridad de, sí, que, de que te va a llevar a algún sitio. Sí. Y que para ese tiempo yo trabajaba en un sitio y a la gente que cogieron nuevo, el jefe que yo tenía les dijo: no, aquí se queda todo el mundo con los tres meses de. ¿saben? En, en muchos. Patronos puertorriqueños Ajá, no, no aplicaron no agataron, esa mierda, claro. porque sabían que era un abuso. O claro. sea, si Ellos saben que están abusando, anyway. O sea, eh, con 725 y toda esa mierda. Pero. Eh, Siguen sí, las noticias malas, cabrón. Bueno, esto ha sido una semana bien, bien, bien esta me bien tocó pesada. Bien, bien, bien duro. Y esta perra las vivió negra toda feas, su vida. Feas, feas, cabrón. Inclusive, el pueblo de Puerto Rico entero, Fox News, CNN, presenció cómo la dejaron afuera. Una tarde de... en la que Puerto Rico estaba a punto de invadir la, la, eh, la fortaleza. Sí, y la no, cabrón, no su, su historia de nacimiento está jodida porque estos país la usaban para explotarla, para sacarle este cachorro. Ah, era. Y ahí es que la rescataron. Era, era una prostituta en su vida pasada. De hecho, le toca, le toca vivir en, 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 el, en, en Fortaleza. Y uno dice, pues coño, su vida mejoró. Rodeada de gatos, que, Ajá, que sí, se ¿tú dices, Pues su vida mejoró. Está, está, está viviendo un castillo, cabrón. Ajá. De ser, de ser explotada. Por lo menos aire acondicionado debe Entonces, tener. Entonces, cuando pasó y allí todo, lo, la paga. pasó todo lo del calentón del, del verano del 19, no la a dejaron botada. Y no, y arrancaron cabrón, y la dejaron. No, no, allá. no solo eso, y... la dejaron afuera un día para que todo el mundo la le sacara foto mal... cuando nadie quería salir a atender eh, la prensa, la eh, sacaron a ella. Ricky le dio un galón de agua más y le dijo, resuelve todo eso ahí con la perra. Sí. O sea, y para el carajo. Y entonces, eh, ella, eh, parece que los lo Roselló pensaban que la perra iba a intimidar a, a los periodistas, pero ellas claramente es una perra súper amistosa. ¿tú sabes? Sí, pues sí, si es una perra humilde, viene de la prostitución. Viene de la prostitución, exacto. Todos pensaban que porque era bonita, venía de, pero no, venía de ser explotada. Sí. Y después también hubo una perra. Que que el dinero lo puede todo. Sí. Pues llega a ser otra perra y tendría las tetas guindando sí, ahí a Y sí, Pero papi no. se la llevaron a este, a donde. ¿Cómo se llama? Rodrigo iba a quedar. los latin <laughs> doctors. <laughs> a los latin doctors, <laughs> <laughs> Eh, Oye, ese señor nunca cambió el regolte, ¿verdad? Se quedó el, como... El, 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 yo, cabrón, yo quisiera tener una chocha para ir al tipo, al ginecólogo del pelito lindo. Sí, sí. Yo, cabrón, tú no eres urólogo. Trasteame. por sí, favor. Sí, quiero sí. Que Tiene alguien un pelo bien bonito, me... sí, ¿verdad? Mano, bien chulo, de verdad. Sí, verdad y no verdad. se le mueve. No, eh, se le mueve bien, no se le mueve bien, cabrón. O sea que, es que sí, lo tiene sí, bien. Sí, sí, cabrón. Es bien, bien, bien lacio, es bien lacio. El <laughs> sí. eh, que no se despeina. Lo que ajá, ajá. Este... Pues, mano, lamentablemente, eh, recuerdo también que en un momento pasó a ser una perra de segunda en la casa porque trajeron otra perrita, que creo que era ah, coja sí. o no sé, tenía un impedimento. Sí, sí. Como y, su dueño. <laughs> y también había una cotorra. Tam sí, no, ellos tenían par de, este, de, sí, de aves, sí. 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 Ellos sí. otro sí. no un psicólogo, un claro. que tenían allí. Sí, y y puerta, todo eso esa. lo abandonaron allí. Y cuando Pierluisi se las metió en la casa, que tú sabes que invadió allí como Guaidó. Ajá. Eh, eh, estuvo un, un, un weekend. No, no, estuvo no, como, como un weekend. No, no, tres un weekend? Dos días. Yo creo que fue menos. Sí, yo creo que fue un fin de semana. Días, sí, sí que puso, la, puso las manos en un chopper, ¿verdad? Sí. Ah, yo no quiero en la Biblia, puso un chopper, ¿verdad? <laughs> en, Ay, en la casa acá. de bien alguien. Apurado, bien, bien apurado, <laughs> bien apurado. <laughs> sí, porque es lo que quiere sí. hacerlo, bien apurado. Para allá, yo estoy aquí, no me sí. puedo sacar. Soy gobernador. Ah, soy gobernador, no me puedo sacar. Y vino la otra muchacha bendita y lo sacó, que esa es la vergüenza más grande que él debe sentir como persona. Ah, esta. Eh, Wanda, Wanda. Sí, que que está yendo al supermercado a hacer compras con escorta. Síguete guagua. No, tiene había, yo vi uno. Ah, porque las otras están. En el recuerda que colorido? yo compré de ella, y yo siempre le miro las carnes y yo me, me, me vi a ella mirando por un lado y cuando me fijo está el tipo de que los guardias ellos no, para pasarles no, si, no saben, ellos no saben y estaba el tipo y yo puñeta es tú estás aquí en un supermercado que que es de viejito. Nadie te reconoce porque estás con la cabrona mascarilla, nadie te va a hacer nada porque y estamos la mascarilla casi así. Bien, cabrón es ¿eh? sí. por qué estamos gastando chavos en este cabrón ahí velándote? ¿De quién? Carón, De yo, que un viejito te grite. Yo vi que ella iba como con cuatro guaguas a dar clase, algo así era, como cuatro guaguas a la Inter a dar clase, cabrón. Está cabrón, mano. O sea, eh... Digo, sí porque los, los de la Inter son muerden. Sí, sí, Yo estudié allí y son bien sí, pacíficos, sí, claro. ¿Cuándo sí, has sí, visto sí, los de la Inter protestando por algo? No, nunca lo van a hacer. No protestan, no, no, aquí no los no. protestantes es que son los que. No de, entienden las protestas, la no, no. pueden eso. protestar porque no entienden. Sí, claro ¿quién carajo quiere salir del aire acondicionado. Ajá, exacto. Mm, es claro. eso, que no entienden por qué la gente está afuera ¿Por Porque <laughs> en el aire de la Inter están de este? qué se murió? De que, ¿De que se murió reina? De pena, cabrón. De, de, <laughs> o sea, ella misma hizo como flipper. ¿Sabes que flipper se suicidó, verdad? Se, se petrificó. Dejó eh. de respirar. Se ah. fue para el fondo y dejó de respirar. Pues ella hizo lo mismo. Ella cogió, ella le tenían un, un, un collar de ahorque. Y ella misma mm. se siguió jalando, jalando, jalando. Hasta que falleció. Sí, sí. Y qué bueno. Es su decisión. Si la tomó ella y se, se cansó de vivir con esta gente, ya estaba viviendo ya con ellos otra vez, ¿verdad? Yo no. me imagino. Vaya, es que esa perra un tiempo la tuvo Wanda y después creo que la volvieron a mandar para allá. O sea, que ya tuvo gente, un montón de hogares tuvo un, sustitutos. Tuvo un tiempito, sí. Tuvo un tiempito, cabrón. esa, esa pobre perra tuvo una vida muy... Sí, Dios pues por lo menos... Se, pues, y se ganó sus portaditas y sus cosas, sí, ¿verdad? Sí. Porque la ponían bastante uh -huh. en las redes y en claro. los periódicos. ¿Tenemos la foto de, de, de Reina? Sí, la dejaron Reina, afuera. Reina, eh, esperemos que sí. esté en el cielo de los perros y ladra alto. No, no, pues te ni igual. Ya todo el mundo sabe... Le deseamos lo mejor, de verdad, tú sabes. Sí, sí claro que sí. Y creo que van, la, las banderas están a media hasta, hasta. Oye, su y no dejen a sus ricos. perros botados, chorro, cabrón, este, cabrones no hagan no, no, eso. eso. Está cabrón. Eso está eso cabrón. cabrón no, no, sí, eh, sí, y... guarden a sus perros y guarden a sus influencers también. Claro que eh, sí. Que, que Hacienda está a la sala. Se han cagado, todos son influencers. Se llevaron este tipo, ¿verdad? Papi, pero, pero papi, nosotros estamos al día. Yo vivo tranquilo. Sí, tranquilo. Tranquilito, Tranquilito papi. Tranquilo. Nosotros estamos, mira. Ahí. Por la línea, pelado. Pelado, pero al día. Sí, y está sí cabrón porque. Yo veo a la gente, ah, ¿qué cojones? Que esa gente que no paga. Y yo, cabrón, tú ves tú tu chavo. Ese, esa, para mí. Es que hay tantas cosas con este tema. Me, me, yo pago mis cosas y me siento como un huele bicho, pero las pago porque a mí no me gusta estar preso. Claro. Pero. Aquella no, vez que Y que viene alguien de. ¿sabes? Que, vamos, que te cojan a ti de. Tú sabes que a Hacienda le gusta coger un niño símbolo. Ajá, sí, que sí. ha cogido a, a, a Luis Raúl, sí. a miró y, y, si, y, y si viene y dice, coño, déjame coger a este cabrón. Exacto, para que sea un niño símbolo para los fracasados. No, claro que sí. Entonces hay que tenerlas al día por esa mierda, por si nos cogen. Claro. Pero. Ahora Aquella vez que a... Si yo no saliera una cámara, pff, yo no me coge nadie. <laughs> el de los Jeeps, <laughs> que fue la otra vez, el de los Jeeps. Ajá, ajá. Y ahora cogen a este otro muchacho que, que con este no me da tanta tristeza porque estos cabrones lo que hacen es cogerle pendejo a los demás. Sí, él daba eh. unos talleres, ¿verdad? Eh, él, sí, él lo que daban unos talleres de cripto, era Sí. De... Mira, eso en dorado allí. Y eh, el problema también. no son los talleres. Es pues, la cara, de cabrón. No, el ah. problema es no rendirlo, ¿verdad? Fue lo que, lo que ganó sí. y, no, y no rindió. Porque si usted quiere pagar para que te metan las bolas allí, pues cómodo. Cada cual gasta su dinero como quiere. Claro. Esto, esto. Esto es lo que está mal, yo pienso. Yo yo, mal. yo, yo, esto, yo no esto, veo exacto. Yo, yo, igual esto es que tiene que hacerlo. No, tiene que sí, hacerlo, pero, no. pero esto está esto eh, pues es porque, un show. ¿Y por qué no lo hace con cualquier otra industria? Explícame porque es, yo nunca no es, que he visto sí, ahora es un show, mismo. Pero se lo está diciendo a la gente, como que mira, mira, los cogí. Eso es el, el, el sí, mensaje. Pero, pero él está aprovechándose que la gente odia a los influencers y si los cogió a ellos de punto, porque la gente no se le va a ir en contra Pero lo Eso, está usando él... para decir que está trabajando. Pero esto es carpeteando influencers y haciendo algo público que tú no lo ves de no, bueno, no, porque es que el tipo no pagaba, ¿me entiendes? Y si este tipo que genera, yo no sé cuántos chavos, no paga y nosotros que ganamos sí. mucho menos que él, sí, sí pagaremos. Sí, hay un montón de gente en el país que no paga y no vas a ver esta noticia. ¿Por qué? Porque. Claro, porque. porque pero el no, porque, es dueño de un dealer y, y no está rindiendo. Claro, y no, no, claro de, acuerdo, no. de acuerdo, de acuerdo. Él tiene que coger a alguien que es vistoso para rajarlo y decir, mira, lo vamos bueno, a buscar a todos. ¿Tú toda. crees que algún dueño de una compañía, por no decir mm. marca multimillonaria, está todo.? Tiene todo al día Todo el mundo tiene todo al día es la pendeja Que yo o sea, estoy no. seguro que no Exacto Por eso Y oye y aquí Y no lo, se le van a ir detrás Lo que pasa es Que este chamaco También fue morón Papi Si tú te buscas Un buen contable Y te hacen 20 trucos Pagas algo uh -huh. Que sí, va sí. a ser una, una cantidad sustancial Pero oye No terminas clavado Como el resto claro. de Puerto Rico ¿no? Pero yo estoy segurísimo que dueños de multinacionales en Puerto Rico están haciendo 60 trucos y nunca van uh -huh. a ver los carros de ellos. Pero, pero ahí, eso es está claro. que, ahí es que uno cae en el ah, cogen esto, pero no, que son los blancos cogen esto pero con esto no se meten uh -huh. no lo hizo mal que lo claven el que lo haga mal que lo persigan y lo claven por eso pero, pero yo, no, yo, voy a, yo no yo no voy a yo no voy a que ahora hay una per, persecución con los influencers Doña, yo, yo el, siento el, el, que ella, por por lo menos yo siento de de todos estos cabrones que le están que le han metido paquito la metido no no defiende o sea, y cuando, cuando alguien lo hace bien yo pues creo que él está trabajando súper bien él lo está haciendo ay es un y y para joder Siempre en las otras administraciones habían viejos, cabrón, que mm. no entendían que es, le, este tipo de, de mercado nuevo, pero Paquito es yo joven. Yo hubiera preferido un viejo, porque quizás no tuviéramos ahora 10% en Netflix también. Mm. Ah, sí. Ah, no, eso, eso quedó cabrón porque eh, todo el mundo, como dijo Oscar, todo el mundo odia a los influencers. Y está como que, ah, mira esto. Y Paquito iba a Rising. Ah. Y de momento pasa lo de Netflix y todo el mundo huele. Bicho, yo no soy influencer, cabrón. <laughs> Conmigo no, o Y entonces es lo que vuelvo y repito: si tuvieras los chavos. Yo no ah, tengo problema, cabrón. Es peteja, porque a mí, a mí la gente... Los ¿Rápido sale, sale el argumento que tú das? Ah, pero es que hay que aportar. Bueno, cabrón, yo no me quejaría... Bueno. Yo. Si yo viera que se está aportando, claro, que está aportando para, que, para nada, cabrón. Claro, pero nada ahí, el, ahí no, ahí el, ahí no, no, no tiene por... problema. Ahí el problema no es de este. El, el trabajo de este tipo es, es no cachar me, el dinero. No me ah, como lo usa el gobierno en otras cosas. Ahí ese es sí, el sí, pelo. está bien, pero como quiera que sea, yo el, no me, el gobierno. Quiera... No, yo estoy de acuerdo. Es, ¿sí? ¿sí? ¿Es el ah, gobierno porque, contra o sea, ti. Es el ah, gobierno ah, contra ti. No? Y, y está cabrón. Y para mí peor es el pueblo aplaudiéndole como foco. Sí, quítale más dinero al pueblo. No, eso está. No, no, no. Ellos vienen y critican al influencer el otro día cuando le hacen lo mismo. A ellos para una menor Ajá. escala. Ah, no, qué cojones. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Cabrón, es lo mismo. Sí. No, no, hay, ¿sabe? ¿sabe? <laughs> Cabrón. Tú, de hecho, tú te metías en los comentarios de cuando pasó lo del chamaco y por eso es que yo lo digo, lo, eh, digo, lo ah, no se meten con fulano, pero se meten con este. Cabrones, está mal, entiendan sí, que, yo, sí, está claro mal. que está mal. Sí, es, claro es que no, está mal, pero yo es no que está mal. Es que está mal nada más que para un corrido. Y, y, y la cosa es que yo tampoco quiero darle chavo al Estado, pero aquí todo el mundo quiere que el Estado le resuelva no, no, la no, vida no. de los, de los mismo, seres humanos. Yo quiero que, mi, que mi carre, las carreteras estén bien cabronas y ciertas mismo. Sí, cosas. Pero, pero es que nada pero pasa. Yo, eso, eso, eso es, es al revés, sí. te quitan los chavos y te clavan y sigue jodido Ajá. y es peor todos los días. Y ahora ah, mismo es a mí me, me importa un carajo el dinero. Yo quiero ver a un dueño de un dealer, un dueño de un restaurante, un dueño de cualquier otra industria eh, con el, la jodida Uru para el que da frente a Hacienda. Cuando cerraron aquellos todos, aquellos Bicho, restaurantes que, que no pagaban salir. el IBU, e ¿te acuerdas que Ajá. fue de Zaragoza? este Que no, no pagaban el IVU y cerraron un montón de Ni, restaurantes Como semanal empezaron a, a, ah, a cerrar un restaurante sí, sí, eso, ajá, Y no hicieron ese show mediático Simplemente iban allí por no, las no, cadenas no, no, ¿no? Y, no, ¿Y no, esa es la pendeja no, que... no, no, lo hacían, lo hacían Porque ellos sí. están en periódico para ese tiempo Y rápido enviaban Mira, estos fueron los negocios que, que sí, sí sí Pero que, either way, esa es la otra pendeja Si a ti te viene a clavar Hacienda O, o whatever, a Celio, que no es figura pública Lo viene a clavar la Hacienda ¿Quién se entera? No, no, ¿Por claro, qué de no. los influencers hay que publicarlo? Y, y Ah, no, ahora la reputación de esta persona es que no paga Hacienda. Porque a sí, mí me sale los cojones. Es que eso lo, lo, esto no es nuevo. ¿Por qué eso no pasa esto con no otras es, industrias? Esto no es nuevo porque siempre van a coger a alguien que sobresalta solo los, dos, los demás para dar el ejemplo. Eh, pues. Vuelvo, esto pasó con Luis Raúl. Esto pasó con, ah, con, si, con, si con el me influencers, es gente va, que no pues, tenga. Que los conocen Oscar, porque si vienen y dicen, ah, este. Este eh, Rodríguez, Luis Rodríguez de Las Marías, que la gente va a hacer el foco, que Luis, vete para el carajo, pues, no van a pues, no van pues porque el, el, se, es se por publica mensaje. La es, es por el mensaje, el decir, es decir, este lo pillamos, vean, es por el mensaje, ¿no? Pero yo, oye, yo es... no yo vale. bottom line, yo no critico el que hayan arrestado al tipo, que esto esto yo, hermano, pues, claro, no pago, pero el esta misma de poner los carros ahí como que para que la gente venga a ver los carros del tipo. Eso de publicar, esto es un, o sea, un problema legal tuyo privado, esto yo, no es un problema público. Yo o sea, encuentro no de manera Puerto Rico se entienda, se entere. Mira, este hizo esto. O sea, no lo es. Yo, yo te digo, yo encuentro de más el, el que hayan puesto los carros allí, es como que, cabrón, o estás haciendo un show. Literalmente estás haciendo un show de ya el tipo se enteró, todo el mundo se toda la prensa, en todos los medios, todo el mundo habló, y encima de eso, pues, cabrón, y el tipo. Porque eso no lo hacen con un narcotraficante, que es peor. No, no, ah, es peor. Ajá, es que no nadie más con ninguna otra industria y con más ninguna otra cosa. Es simplemente, ah, salí a cazar un, un influencer. Uh -huh, uh -huh. Y ya, y puse la, pues ponle, pon esa, porque yo no veo toda la semana No, una no me voy a entrar porque se fue lo de la. Sí, ahora, se están macho, yendo ahora. atrás. ¿Se fue? Y, sí. 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 Eh, ¡Gaby! Ya mismo va, pa, ya mismo ya, va no, a salir no, no, el Telemundo no, acá atrás. <laughs> Estás hackeando, no Dani Mira, iba. Gorillo sí, y. y, y... Ahí ahora. Mira, no, está eh, hackeando la pantalla. Pues vamos a seguir en lo que. Dos este, mil cuentitas de OnlyFans que no estaban tampoco pasando. Cacho, o sea, ahí hay criminales que hay que buscar. Hay que, no, buscar, ¿y, y cómo hay cómo que buscarlo la, pero ¿y ¿Cómo que tú llegas al número de dos mil cuentas? Bueno, ellos tendrán la, la, la mierda esa, cabrón. Yo no, no, ninguno de ustedes muy así. No, ni en OnlyFans. <laughs> por o sea, sea, por si no, eso. No, si no han reportado. Pues como, o sea, tú como único corroboraste esto, que te metiste a, y contaste, mira, esta cabrona, ¿y por qué yo no la veo aquí en Bueno, hacienda no, porque yo me imagino con Lee otras, este, por, este, Patreon nos envía a nosotros sí, 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 a, sí, este, nos envía. ¿cuánto, cuánto ha sido el ingreso, y ahí ya se comunicó con el es, ahí ya está con los federales, so me imagino que la comunicación Hacienda para allá diciendo, ah, mira, estas cuentas no, no han reportado nada. Okay. O sea, porque Olifante tiene que dar algo de lo, de lo que te ganaste. Sí, sí, digo, y también hay que entender que todas estas cosas son nuevas. Ajá, o sea, ajá. Todo esto, Este tipo, por eso digo, Paquito está haciendo un trabajo cabrón y obviamente eh, ha estado en un momento histórico y ha dado en el clavo porque es joven, entiende todo lo que claro. está pasando, porque yo estoy seguro que con, con otra persona estuviéramos más chilling. Carajo, o sea, como, eh, <risa> Sí, <risa> como otra vez, Esperen, en apagaste el tío acá también. No, aquí nos están apagando eh, todos. Sí, sí. No, pero que este se apagó, este también. Ya se, se jodió. Sí. Eh, pues, ajá, Por eh, lo menos Fly no se va a presa porque Fly está al día sí. y ella siempre lo... Y ella, ella ya lo, dijo aquí. Sí, ya sí. lo dijo aquí. Fly no venía en estos días para Puerto Rico, tú dijiste. Eh, creo que está ahora mismo en Puerto Rico. Espérate, pues, vamos a hacer? Tengo que sí, llamar no, Yo la está, quiero ver la teta otra vez. Tengo que venir la Tengo que llamarla. Ah, puede que <ríe> trabajemos <ríe> de nuevo esta semana. Sí. <laughs> a ver si, si nos enseña el todo. Bueno, <laughs> 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 Bueno, eh. <laughs> y, y a alguien que tampoco quiere ver el toto de, de Fly es Ricky Martin de ninguno. Eso sí que Nacho, vomita y lo ve. Eh, eh, pues sea, 50. 50 añitos. Se, Sin, se... Hasta 50 añitos se Caramba pone si lo cogen, pero tranquilo. es por insecto. Por insecto, no, no. Y, 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 y yo leí... Y sí, es... cabrón, no, yo no, leí escucha, el... escucha, Una ley de Puerto Rico sobre el incesto y yo, cabrón, tú no... Ah, ¿Y por qué Paquito no se mete parecido? ¿Por qué Paquito no está ahí bonito? ¿Por ¿Dónde está el gobierno ahora? incesto Mira que vaya ese para el carajo. 50 años de, de cárcel merece como el 20% de Puerto Rico, entonces. Oye, ese caso, ese, esa vista ya pero se va ahora, a ver. ¿Verdad? Me ahogué todo. Sí, sí, pues, en, en, en el centro de la montaña ya hay ya hay ¿Eh? bonderas allí. Claro, tú sabes, la gente va que a se ha clavado primos aquí. Vamos no a normal. ¿Sí? Hay pueblos que los podemos hacer una cárcel. Sí, cabrón. Y ya están ahí los que deben estar. Qué desastre, cabrón. <laughs> eh, ahora que ustedes dicen eso, recuerdo cuando yo puse el post. No me, no me acuerdo qué fue lo que puse. De, ah, que el, el, el día del crical que puse. Ah, Se está clavando el sobrino, qué sé yo. Cabrón, la cantidad de gente que puso insecto. En vez de incesto. No, no, no saben eh, brear con eso, cabrón. cabrón es no. una cosa que yo decía, pero ¿qué es esto, Dios nah, mío? No. Ah, que eso es insecto. Eh, no, igual, a, alguna, a lo mejor <laughs> le estaban insultándolo. Mira, <laughs> este insecto. <laughs> eh, cabrón, es como ahora <laughs> la nueva palabra, cuando le pasa a alguien que le cae mal a alguien: calma. No, ah, el pero, calma. Ahora tú es calma, ¿verdad? Pero sí. yo lo he visto el calma. El y calma, estos cabrón no saben sí. ni lo que están escribiendo. Sí, sí. Pues, 50 años, cabrón, yo, los otros días estaba hablando con un pana, me dice, yo le digo como que, yo no, yo no creo que vaya a pasar algo aquí, o sea, Con eso, no, no y el nada. chamaquito, el chamaquito supuestamente tiene problemas. Por ahí y se la van mamá, a ir, aunque no los tenga, no, ya es sentaron que, eso. Es que eh, el chamaquito tiene problemas, la hermana de Ricky, que se llama Vanessa, también, es que es la mamá del chamaco, tiene problemas mentales. So, ya hay, ya hay algo más para explicar. Ah, ya. así no, que ya eso Entonces, ya... el chamaco eh, tenía como que un, una querella, una mierda de estas, porque se fue, fue al, tra al trabajo de una exnovia a, a, a causarla. Sí, a pasar por allí. Ajá, a normal, bicho por fuera. <laughs> Lo mismo que estaba... <risa> <risa> Lo mismo que estaba haciendo Ricky, estaba <risa> <ahí>. <risa> Exacto. Eh, pero... Yo no, yo no digo que no haya pasado, yo no sé. Uh -huh. Pero quizás sí pasó, pero no va a pasar nada. Hecho, estaban, o sea, estaban esas viejas de Facebook, cabrón. Eh, Las alzaja, vi defendiéndolo, alzaja, alzaja. defendiendo de cómo es posible que estén hablando de incesto cuando aquí no se ha probado nada. Que sí, sí, que, sí, no, sí, y, sí. y cuando dijeron, ah, pero ¿por qué con él cuando hay tantas personas que Ajá. él podría escoger? Y es una vieja así. Ajá. Mira, a Ricky no le gusta esa carne, señora. Eso no se trata de eso. O sea, está cabrón, mano. Pero eh, lo quieren, las doñas lo quieren, que lo Y cabrón, para que ahora tenemos a muchos artistas, pero y tenemos a Bad Bunny, este a Noel, el que le guste, pero Ricky fue nuestra estrella sí. cuando no teníamos a más nadie así bien a ese nivel tenía. Ah, cabrón, hay miles Sí, habían miles de artistas puertorriqueños sí, que estaban pegados pero, pero Ricky, Ricky fue en la cara mundial. Cuando... Sí, hizo el crossover allá, porque ahora se ve bien fácil el que este, artistas colaboren con artistas uh -huh. norteamericanos, pero antes nadie hacía esa mierda. Ricky fue el artista número uno uh -huh. mundial, o sea, en un momento. Sí, sí, y, sí. y era cuando apenas nosotros teníamos así, éramos conocidos eh, a ese nivel. Ajá. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Este, que le debemos mucho a Ricky, así que eh, al igual que sí, le perdonamos... Él nos la... intentó como que ser menos indígenas, pero nosotros sacamos lo mejor de nosotros y no nos dejamos. Claro, yo pienso que, que hay cierta gente que debe estar por encima de la ley, Ricky Martín es uno de ellos Claro, <laughs> yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Es como, es como los lo jeques estos... O sea, eh, eh, yo vi un video de un, un tipo este que estábamos albeteando en Los Ángeles, y ¿verdad? el hijo de un jeque de estos que, que, que están por encima de la ley en cualquier sitio, y el tipo le dice al periodista, le dice como que este le dijo en inglés como que I can keep it right now and get away with it. O sea, le, le dijo como que yo puedo hacer lo que me saque ah. los cojones y yo voy a salir de aquí bien. Y así deberíamos darle ese, ese rango a, claro, a Ricky y al influencer de Hacienda también. <laughs> a la influencer de Hacienda. Escucha a Gaby cabrón, oye, y el, el diamante verdejo. Oye, el... Gaby cabrón, como oye. que el diamante verdejo oye, <laughs> este, cabrón, eh, lo de, lo de, el, el influencer estaba saliendo con Grenmari, Grenmari tiene una sala era ¿Qué para influencer? La, el, 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 el de El de Hacienda. Ajá. Sí. Hey, y yo... Eh, Grenmari está sala, sala sala. Cari se puso a hacer un, una investigación, o sea, que las mujeres... Claro que pan, sí, pan, le, le, le coge hasta la, por lo menos los primeros seis números del Seguro Social le, se los manda. Le encontró hasta facturas que Hacienda no sabía. <laughs> la jeva que él tenía, calibre mundial. Sí. Calibre mundial, pero heavy. No me digas que azuleica. Eh, no, 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 no. Es eh, una muchacha exótica de un país de esos que tú Ajá. no entiendes. Este. Checoslovaquia. Piloto. Sí, porque cualquier, cualquier cafre se busca una colombiana. Exacto, sí, ahí, sí, eso es, es, es lo más. Sí, el... eh, oh, oh, ahora no, la gente en Puerto Rico ya no van para Santo Domingo, ahora es Medellín. Medellín, eh, Y ellos piensan que conocieron el mundo ya, este. Mm -hmm. Olvídate, soy un filántropo. Todo el mundo a mí me dice sacar el pasaporte para Colombia. No, es que cabrón, sí. En Colombia. Sí, cari, sí. Quise para el otro lado del mundo, cabrón. No, si te, Colombia te, está te, en la NBA, es Que Coge un crucero para ir para las islas, cabrón. En una isla vivo yo. A las dos semanas tú llegas allá a Medellín, te casas con la chamaca. Te lleva siendo mujer hasta que llega la biología a hacer su trabajo cuando tienen el nene. Ah, que ahí es que tú ves, tú dices, Dios mío. La narizota. Sí, papo, ahí tú ves. Tú dices, sí, pero ahí tú y, vas tal. y buscas otra. ¿Sí? Ah, bueno, ahí sí. Sí, tú la puedes cambiar también. Sí. 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 Pues la chamaca es piloto, eh, skydiver. Bueno, sí, es piloto. Pero... Yo, yo. No, no, sí. mucha. <laughs> ya, ya, ya. Eso eh, llegaron los talentos. No, bueno, para <laughs> que tenemos que. Ya está por encima, de Gran Marí. Mm. <laughs> pero, sí porque Marí lo que sabe, para animal, lo que hay que nacer y, ¿Y perrial. Pues no sabía que estaba con Marí pero qué bien. Eh, Marí es una muchacha muy elegante, muy guapa, bien bonita, y sí. muy bonita. Bien ¿Y bonita. se arregló los dientes? No dijo nada. Pero le cambió recló. la cara. Sí. Antes era más bonita. Sí, pero tú sabes que ella se había hecho las losas. Ajá. Y ella ah, como más, que limón. le sí. Muy bien. Yo creo. No sé si son cosas mías o con el desgaste. Eso claro. va. Sí, sí. Tipo, a mí me pasa con el estrés, la muela, la he yo desgastando sí, sí, tú eres de los que Sí, cabrón, yo duermo y sí, me levanto con dolor en la mandíbula y mm. todo. Tengo ah. que comer, yo por eso como farina, por Digo, yo no me levanto con dolor, yo creo que eso puede ser otra cosa. Sí, sí. Eh, yo ¿Sí? cuando tomaba me levantaba con dolor en el culo. Sí. Cuando bebía así, por eso yo no bebo ya. Sí, es mejor, cabrón. Mm. ¿Y se te quitó? Sí, ya desde que no tomo no me vuelve a dar. Pues ya. Parece que cayó pesado. <risa> <risa> Ah, Franci. Alguien que se cayó bien pesado también en el programa. Eh, coño, mano, triste por demás. No, no, en serio, mano. Eh, y aquí hay unas cosas que yo no entiendo. Aquí yo todo lo entiendo. Si usted da rewind a, antes de, de que empezara el programa cuando lo anunciaron, aquí se dieron unos puntos que no iban a favor de Franci. Y se habló claro aquí. El horario no era el mejor. Diez uh -huh. de la noche, ese tipo de programa en Puerto Rico está difícil. Todos los, los días, todos los días. Los un días programa diario cabrón. en Puerto Rico. La gente se cree que porque la Comay lo hace y Alex DJ y lo hace, es como cogérselo la perra. Negativo. No. Y sobre todo un programa de entrevistas. No te duermas murió por hacerle Exacto. eso. Exacto. Murió, o sea, el mejor, el programa más grande de este el país. El Gantel. Uh -huh, Historia, uh -huh. ¿entiendes? Sabes? Murió eh, por hacer esa misma mierda. Y, pero también aquí tienen parte culpa los productores y, claro, y las figuras también, porque cabrón. Ta elenco este tienen o, o, tenían. o tenían. tenían mucha gente trabajando allí. Elenco tenían para hacer un buen show. Pero, pero tengo entendido el que el un... que tenían escribiendo es un señor de, que lleva allí toda su vida. Pero es que también el, el formato del programa no se presta para Puerto Rico. El tú a hacer un late night show en Puerto Rico, eso lo puede hacer Nueva York, eso lo puede hacer Los Ángeles. Tú no ves que graban un late night show en, 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 en Alabama. Tú tienes artistas todos los días que tú puedes entrevistar y con todo y eso hay veces que tienen que pujar lo que tú ves que el programa mm -hmm, a veces Jimmy Fallon mm -hmm, tú dices mm -hmm. lo pujó. Sí sí. Pero tú aquí tener entrevistas todos los días está difícil cabrón. Mm -hmm. Mira nosotros que tenemos un programa claro. una vez a la semana y se nos hace difícil conseguir gente para entrevistar pero aquí es que simplemente no tienen los cojones a veces. Sí pero, eso es, no se atreven. Pero pero, pero eh, es, es difícil entonces quizás. Tú consigues gente todos los días, pero pues no es la gente que tú quieres. Consigues para resolver Ajá. Y, y de hecho, así mismo se veía, a veces tú, como que venía, digo, y con todo el respeto son muchachos nuevos, pero como que reggaetoneros que... Uh -huh. cabrón, primero que si sí, ese público es de viejo. Y el que sí. le está escribiendo Está escribiendo Para un público de viejo La comedia ¿Por qué carajo Al invitado de artista Que traes Es para los jóvenes Es sí. que Todavía, todavía, no nada todavía ellos no entienden Dónde, dónde promocionan Su, su artista no, Que es un producto Aníbal o sea. García A las 11 de la noche En, en Tele 11 ajá. Cabrón ¿a, aquí, ¿A qué señor Está en su casa A las 11 de la noche Esperando a Aníbal García? Sí, sí A las 10 era, ¿no? A las 10 sí. A las 10, a las de 10 no 10, importa ajá. Sí, no, pero una hora Ya Sí, ya este señor Estaba durmiendo, está durmiendo. Lo, sí, el, no, el, 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 Los únicos Yo, Dos o tres Que estaban esperando a Aníbal Se quedaron pegados el detalle ah, que yo... el ese público al que va dirigido, muchos de ellos, la mayoría ya está durmiendo esa hora. Sí, 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 sí ¿Sabes? Sí. Este, eh, eh, tenía Ustedes muchas ¿Ustedes lo llegaron al programa? Yo lo llegaba a ver. Yo lo llegaba a ver el No, muchas veces, y... veces pero, pero, veía... pero no era un mal programa era mejor eh, que no, el remix eh, el, yo creo que la parte que, yo, que él tenía con, con los entrevistados donde hacían juegos y mierda eso, Jimmy lo, lo, eso lo ponía lo podía eh, correr los sketch, mierda como siempre ya tú sabes el este. que los escribe es un señor ¿no? ajá sí se igual pero este, tenía buenos artistas allí ¿Entiendes? ¿sabes? Tenía bueno, buenos, Marquito, buenos actores este, que, que aclarar, no, hay, no hay ningún problema Con que un señor escriba Pero no O sea Si tú tienes un grupo De talentos jóvenes mm -hmm. Y tu escritor es un señor Cabrón Eso no va Tú tienes que tener no, Esos no jóvenes También es que, no que sea no no un señor Es que tenga la, 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 la cosa en la chola decir Espérate Ser más agilidad tener, Ser más duro Los chistes eran Más actualidad también Los chistes parecían Sunshine Entonces tú no puedes Venir a decir Yo estoy vendiendo Algo diferente A, a, a lo que donde estaba Para ser la misma mía. Era como que le faltaba Faltaba ser más, más agresivo en la comedia. Y esa hora el público te lo puede aguantar. Claro, a esa hora se presta para eso. Por eso el Gantel triunfó. Claro, mano. Ajá. <laughs> pero tampoco a veces ahora mismo. Pero es muy difícil. Tú, tú quizás días. lo quieres hacer, pero la gerencia no te deja hacerlo. O sea, eso, eso puede estar sí, pasando sí, eso, también. Eso es parte de lo que estaba o sea, pasando. O sea, que, que pues. Allí hay, hay, uno llevaba una idea buena y de momento, pues. Pero es que el, el que escribe es el señor. Aquí y hace Aquí, es aquí, aquí es tú que... quieres poner un programa así. tiene que hacer. No te duermas. Ahora, mujer en bikini, tipos en bikini sí. también para que no se quejen. Este, y vámonos para el nivel del Betún que y se el joda El público de Puerto Rico es cafre, cabrón, y te sí. aguantan esa cosa, pero te, no, no puedes hacer la misma mierda. Exacto. Y para lo, mí los días, en Puerto Rico los temas se repiten. Sí. Entonces tú, tú haces la misma mierda. Él le hacía monólogo. Sí, esa es, la, esa es la otra que, cabrón, hay, hay... Ahora mismo hay comediantes que los están llevando para todos los podcasts, para todos los televisión, para toda la radio, cabrón, y no puedes llevarte uno para escribirte el monólogo. Sí. O para que lo haga él. O para que, o pa que lo haga él para que uh -huh. le dé variedad, ¿verdad? Sí, Poner sí. diferentes comediantes. Que eh, a... así a eso, llevaba mucho, mucho stand-up comedian, Claro, llevaba te mucho te y lo hacía. todo el peso sí. y todo cosa. Él hacía el suyo y al final ponía un stand-up comedia. Pero, pero, o sea, a veces el chiste era malquito o sea tenía que meterse marquito para hacer un punchline porque el monólogo estaba horrible o sea y es como pues, cabrón sí yo 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 critico mucho eso de los monólogos en Puerto Rico porque eh, lo fuerzan demasiado a veces Ajá. O sea, eh, y y tú no tienes que empezar con un monólogo Ajá. empieza de otra forma o sea, ¿Por qué tienes que empezar con un monólogo? Bueno, porque siempre es la... bueno establecer lo que ha pasado esta semana y de qué vamos a hablar, qué vas a Aunque esperar. Sea una mierda. Es, que, es que te aguanta, no, es, es que, que, que te aguanta el monólogo. Si es una que... vez a la semana el programa, te va a aguantar el monólogo, porque entonces puedes condensar los Exacto. temas claro. y decir las cosas, pero todos pero los monólogo, días. Todos los días, días. días y ahí entonces, pues sí, pues vamos a improvisar y lo primero que salga, porque no voy uh -huh. a sentarme sí. a escribir por esto todos sí. los días. Entonces, antes, antes eh, yo, yo sé que antes la televisión será todos los días y, todo, y toda esta cosa, pero es que antes el mundo corría a otra velocidad. Ahora solo tenemos la red. Y todo, o sea, ya todo es viejo. Ya todo cambió la velocidad. Cambió. Una hora ya todo es viejo. O sea, ya, 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 y, uh -huh. y, y eso que el, el, el programa lo grababan la on Tape a las 8 de la noche. Que le, daba tiempo, le daba pa, tiempo pa, para, para ganar la o sea, ¿no? break Pero era, 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 difícil, era difícil. Yo pienso, este, con la poca experiencia que tengo en los medios, para mí era bien difícil. 10 de la noche, todos los días. Puerto Rico. A mí lo que me frustra es que estos canales, o sea, esto yo estoy seguro que no es de este mes que empieza a verse mal el viewership, ¿me entiendes? Uh -huh. a, a bajar los números y a decir, ok, pues vamos a tener que cancelar. Es como que, cabrón, los últimos dos meses tú tienes que haber estado viendo esto y no hiciste un cambio. Como que, que nosotros no, lo llamamos No, bueno, pero cabrón, es que tan, recuerda que en estos canales está cabrón y en la radio. Tú puedes estar haciendo algo que quizás funcione y en una uh -huh. semana antes te dicen, seguimos para arriba, vamos para los números y te votan. Uh -huh. O sea, en la televisión no, no, no está esa cosa. Cuando pero, ellos te van a sacar, te sacan. De hecho, ellos se van a quedar con él. Este no sé en qué. En cabrón, qué, esto es este, bueno, que pagaron lo... la, la funda por el Sí, por pero el qué Francis? van a hacer con él. Ah, bueno, pues, bueno. Bueno, Teleón. Es, esa es otra cosa. El canal es un canal que se está estableciendo ajá, nuevo. ¿Me entiendes? Si es, él llegaba a haber hecho esto en Telemundo, estuviera allí todavía, seguro. Uh -huh. Pero este canal está trayendo. O sea, lo único que tiene duro es la Comay ahora mismo y jugando pelota dura. O sea, que, que realmente tiene audiencia. Ajá. Y con todo eso tú ves los anuncios de la coma y están bien escasos. Sí. Bien escasos. Ahí el, el programa que está manteniendo Teleón se llama es, Jugando Parotadora. Es, para es que la Coma ya no puede, porque es análisis y profundiza y llevan a otra gente y toda esta cosa. Pero la Coma ya no tiene, ya no tiene el Pulpavo ni la del papel, ni la guerrilla con las redes. No, y, y como rabia. que era, hay mucha gente que no se quiere anunciar ahí, que ajá, están cagados. Aunque, aunque quisieran, no lo hacen. Lo otro, cabrón, si tú vas a sacar un programa, no lo dejes grabado. Ahora, cabrón. Ayer estoy viendo jugando para la torre y de repente hubo una promo uh -huh. de acuéstate con Francillo, pero esto no se acabó el viernes. Se equivocaron, digo yo. Claro, cuando lo pongo a las 10, está grabado, Francis. <laughs> ¿Claro, no. cancelaste el programa. Pero estás poniendo reruns. Y vas no, a poner es rerun reruns ahora en lo que aparece algo. Ya, vete ¿Sabes? Eso es lo que yo digo, como que cabrón, los últimos meses tú tienes que haber visto que esto iba, se iba a la puta. Ah, o sea, hace más de un mes, tú sabes que te iba a cancelar esto. Cabrón, dale el libreto a los nuevos, sí, a los a, chamac... a, Ah, inventa algo. Arriesgate. Arries... Exacto. <laughs> haz algo distinto. Algo. Cabrón, algo. Pero no, nada. No padre. sabemos las cosas que pasaron, porque siempre hay cosas que uno no mm, se entera. Mm, pero. No, yo sí. Ah, bueno, pues está bien. Pero lo que yo digo a <laughs> este cabrón es: cancelaste el programa. Cabrón, déjalo en negro. O sea, eh, Sí, pongan eh, Despierto América. Pongan o sea, un de bien, películas. Bien 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 bienvenido. Ajá. Bienvenido. Ajá. Sí, comedia. Sí, el Chavo. Que, que es lo que siempre rellenaban con el Chavo mm, y, y sí. los Simpsons. Este, que pongan comedias ahora. Ah. <laughs> <laughs> pero coño, no venga a cancelar el programa para entonces ponerlo grabado. Eso sí que es una falta de respeto, cabrón. Es como diablo. Ahora ni me pagan, pero estoy ahí. Bueno, tenemos que tocar el tema de, de Juanma y la Pequi y la pelea eh, con qué vamos? Con Juanma y la Pequi. ¿Está Juanma sí, y la Pequi o Molusco? Sí. Vamos con Juan Milapequi. Sí, Moluco. Que es el tema Moluco más Molusco fue el thumbnail de la semana pasada. Sí, sí. Gracias, como siempre. Sí, digo. gracias. Sí. Ya vamos, ya prosigue Pues cabrón, ¿en cuántos thumbnails sale Molusco de nosotros? Yo creo que, vamos, que no, no No, no, no ya, ahora vamos a tener que hacer uno sí, uno no. <laughs> Molusco eh, Le damos un break. Esta semana vamos con Juan Milapequi de thumbnail. Pero la semana que viene volvemos con Molusco. <laughs> Molusco tírame. Te vamos a dar algo. Te vamos a dar algo por Vamos a empezar a bestial todo lo que haga Molusco. <laughs> Pues eh, en otro episodio, fíjate que llevaban un tiempo calmado. Tú sabes que después que ellos anunciaron con momos y platillo que tenían un nuevo canal, que Ajá. duró un episodio. Eh, pero después se lo llevaron para OnlyFans. ¿Ah, Entiendo es? que se lo llevaron todo para OnlyFans. Entonces te las quedé hoy. Que so, eh, obligado, obligado. Quizás sí. todavía ellos todas las semanas le responden a alguien en OnlyFans, pero no esperamos. nos enteramos. Ajá. Es como los que no pagan el Patreon. Te estás perdiendo un cojón de contenido bien cabrón. El mejor diría yo. Pero no te enteras porque no lo paga. <laughs> y así estamos nosotros. Ajá. Pues estaba la Pequi, ¿verdad? En la pelea de, de Gallo y Samito. La Pequi y Juanma. Sí. Estaban entonces, ambos. Este, Gallo, ¿verdad? Durante la pelea le estaba haciendo como que antes de la pelea estaba discutiendo con alguien. Era, era él. Yo no vi la pelea este, porque pues no antes, tenía los 13 pesos. Pues antes pero de Pero mucha eso, gente que no pagó ves, los 13 Pero, pesos. ¿no, pero no, no tenía Facebook. Facebook. Eh, eh, o eh, YouTube. Yo no tengo internet. Ah. <laughs> pero no quería mucha gente... gastar más luz. <risa> <risa> pero mucha gente que la pagó tampoco la vio. Así sí, que no verdad. me siento tan mal. Sí, pero estaban, nosotros <laughs> la vimos en Facebook. Yo la vi en Facebook. Pantalla, tele... ¿Pantalla craquea. Sí, un televisor craqueado. <laughs> Y, y, y también el tipo anunciaba cosas de por lo momento. Bueno, ah, cobrillo, qué duro. Cobrillo, no, no, aquí. pero lo cabrón es la gente textiándole como que, ah, cabrón, con esto ATH móvil. Y él, cabrón, sí. yo, soy, yo estoy en Estados Unidos, yo no sé lo que es ATH sí. móvil. Sí. PayPal y. y, y, y no, y, y, no y, ni eso, como que sí. él lo estaba él dando lo gratis. Amistad. Sí. Esto, es, no, esto es para el pueblo. Exacto. Él fue el mejor amigo sí. de PR ese día. Ah. Coño, qué duro. Sí, sí, sí. Había un cabrón que estaba grabando también en el concierto de Bad Bunny, estaba grabando desde el Choliseo. Ajá. Y yo lo vi desde el Choliseo. Grabado a través de un teléfono en mi casa. <risa> <risa> yo no, no fue un live. esos son del los verdaderos <laughs> los verdaderos héroes. Sí. Y al tipo le enviaron. Eh, me acuerdo que, que, que era vendedor de carros de aquí de la Kennedy el tipo. Y fue yo creo que los tres días o los dos días esos de, ah. de, 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 de lo grabó del choliseo. Y el trabajo, el, sí, evento, sí, y el, y trabajó el enviaron, evento. Yo creo que le enviaron. le cubrió un nuevo trabajo? Sí. sí está bueno. Es sí. ver, eso es buenísimo, fíjate. No Cabrón, estás está jodiendo ahí mientras estás vacilando y cogiendo chavos. Y callándole chavito al pobre. Ya claro. claro. le había venido allí a, a Gallimbo. A, a ahora Paquito apuntando. Y le vamos a decir <laughs> una cosa porque no se me va a olvidar el canto de cabrona. Le quemaste los chavos, Oscar, pero te vamos a encontrar. <laughs> te vamos a encontrar. Te metiste. Nosotros somos una familia disfuncional, pero somos una familia. <laughs> Y con el nene de nosotros no te vas a meter. Son 300 que vamos a recuperar. 300, bueno, sí, sí. 350 que vamos a recuperar. Sí, sí. 300. No, no, yo nada más he dado la mitad. Mm. Ah, ok, pues está bien. Por eso Pero que... te vamos a encontrar como quieras. <laughs> eh, ok, seguimos con Juan Mira. Tenemos un video, ¿no? De. Sí, de... el video, ¿verdad? Sí. Espérate, esto es. La como... música, ella, la música. Ya, ya. Quítale el audio. Ah, ¡Gira! papi, hay que dársela gallo. <laughs> la música que se hará ay. ay, ay. Eh, mira, mira la pequi atrás. Esto todo en cámara lenta, un forcejeo. Oye, no, el tipo el, el de la chaqueta rosa, rápido porque empezó. Mírame, 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 Juan, ahí se lo está Parece diciendo. Parece que esos son los códigos del cabrón, Ajá. ¿verdad? Sí, es como el Winter Soldier. Winter Soldier. Sí, <risa> 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 sí. Y que tan pronto. Sí, <laughs> no sé se alegra. Tan pronto. <laughs> El Winter Soldier Sí, Juanma tiene unos códigos y, y, Se atiguan pero, pero parece que necesita una voz específica Porque Ajá. el Pequi le decía ¡Mírame, mira Y él no miraba sí. A la que el otro vino lo agarró ¡Mírame, cabrón! Y ahí Juanma Pero la, la Pequi le dice algo como de que ¡Mírame, ah, mírame! Tú, mírame. tú, pegas tú no o algo. eres así Tú no eres así Es como que claro, él es peor, cabrona Ajá, Tú no eres sabe. así Tú solamente me das a mí mm -hmm. sí. eh, hay, un, hay un like también que ya hizo explicando Después eh, también por lo tenemos. Sí, eh, ese da, ella me da miedo, cabrón. Sí, a mí también. de sí, verdad cabrón? que me da miedo. Sí, tiene, tiene, bueno, tiene... Ya lo tengo... Porque los dientes. Sí, sí. ella parece... Pues le pasa, le Tú le pares el gato de, pausa. Pausa. Y el gato de Alicia atrás. y la maravilla. Cabrón. Es una careta de The Perch, cabrón. Ajá. De Shark Cat. Cabrón, mira eso. Es como que... Uno a las dos de la mañana, mirando la habitación viendo eso te levanta y mira Es eso. como es como Ella causa una sensación En mí, en serio Es como que Me pone un poco bellaco Pero me da miedo Sí, sí, sí eso y, es y, 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 y la bellaquera crece sí. ¿Y ¿No mi, les pasa? Y, no, sí, ahí no, no, de no, a mí me a da A mí me pasa cabrón. Mientras más mal esté Ella en una situación Más bellaco yo me pongo mm. Sí, ese es que nos atrae las paredes disfuncionales la, la sí, y claro, sí, no, no. mujer le mete cuchilla sí. no, yo, yo y quiero todo, salvarla sí, yo, yo sí. quiero llevarme sí, a ya. la pared salvarla yo puedo sí. arreglarla yo, te, ajá. yo envidio yo la puedo ayudar fixer yo la puedo ayudar sí. Sí. a ella y a Juanma no sí. hay, hay cosas que no tienen no, no, ese remedio muchacho. Okay. La, la ese muchacho no puede hablar ese clarasión. muchacho ya el sí, va en la involución Deber él va para atrás para hacerle este primate, eh, eh, más primate. Él eh, le tiene que hacerle un, un de estos. <laughs> <Bueno, porque risa> en he en reversa. Mejor, porque ya, amistades, me han escrito preocupado. Y me han dicho, Pequia, estás bien. Y yo, aquí estamos en nuestro. Hogar, Pero ya está súper feliz, feliz por la primera vez que Juan le da a alguien que eh, no es ella. Oye, ella se pone bellaga cuando él se pone agresivo. Sí. de lo que está haciendo este personaje. Eh, aquí está Juan. Ven acá, Juan. Pequia News. La gente se está preguntando qué pasa. Y aquí vamos a matar esto rápido. Porque eh, nos llegaron unos videos que están por ahí y están diciendo que tú eres un belaguira lo primero. Y aparte de que eres un Belahuira, eh, que eh, hay alguien diciendo que peleó con Juan. Eso es totalmente falso. Si un puño de Juan. O sea, no, no, no hubiese pasado algo allí, ¿verdad? No. Allí no. Pues pasó, ya sabe, un... sí, allí ella sabe. Sí, ella sabe. Ella ahí no confía. Que... Si sí, ah, Juan eso... te da un puño, tú lo sientes. Si suicidó, <laughs> eso puedo hablar sí, yo. Yo sí. sea, siento que este muchacho, que sí. este, creo que nada, pues se vive su personaje. Este, que yo personaje ya me cabeza, que, Sí, se lo creemos. mucho. Que, 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 que ya él se lo cree. O sea, ya, ya. Le falta el respeto a las personas. Le falta el respeto a las personas. Entonces, entonces una persona sí. que. Constantemente. La diferencia de Juanma que le Juan da a, a sí, madre. Bueno. Bueno, bueno. Y entonces las madres se respetan. Yo no me la cago a la madre a nadie para que nadie se me caiga la madre a mí. Las pero madres él, se no respetan. La él la justifica, madre, justifica su él violencia sabe, con que las madres. te voy a matar. Dije, momento, pero no es porque tú jodiste Tan pronto llega ahí a la pelea. Él a la madre de su hijo le ha partido la cara. Diciendo no sea embustero cabrón que le dio al abuelo de gallo. en contexto. El tipo es inteligente porque... Mira, las mujeres se respetan, la pero y tú la les das. ¡Qué clase de nota! Los comentarios, sí, los los comentarios, comentarios están geniales. ¿Cuándo la revancha igual, contra no la, la Pekin? <laughs> no, no, cabrón. No. <laughs> no, aprende a hablar, mamadicho. <laughs> cabrón, y tienen un comentario positivo. Están en el live de ella. Pero el tipo sabe que tiene seguridad. Y sabe que nadie le puede hacer nada. O sea, gente voulais, para Banchi, como es para, para Banchi? Cuando <laughs> sube riendo ring, este ring, empieza a quedarse más la madre en el ring, entonces yo le digo un par de cosas y digo a todo el mundo bicho, porque realmente eso ya es lo dije. Y tan pronto él hace la ridiculez de pelea que hace, que ahora todos los comentarios palabra? son negativos. De todo. Él, tengo de un perfume Chanel original. Eh, ¿Qué <laughs> ahora? <laughs> bueno, o sea, ahora de prendre, ¿Qué poder, poder bochinchera? Me cago en tu madre y me lanzo un golpe que no me da. Y yo sí le lanzo otro golpe que tampoco le di porque tenemos una valla en el medio. Está la policía en el medio. Tiene cuadros de seguridad con armado. Y, y no me dejaron llegar donde él. Sí, Entonces él está diciendo él, que él, peleó. Se no metió la peli otra vez. Ella, los ella los es la manejadora de él como en la lucha libre. La ahora para que se de la de el el Mado Pis. Después de eso empezaron a pelear por el teléfono. ¿Quién enfocaba a quién? Estás haciendo todo esto estrategicamente para desviar la asquerosidad que hizo por evento, No le pedí ah, Juanma, ah, y el y él el a Juanma, palabras Él lo quiso hacer, quienes hicieron el, 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 el show fueron sí, ellos, porque verdad, la noticia al final fue el ellos. No es que él, Gallo se ganó 5000 mil dólares por pelear. Recuerden que Javier Bustillo, el promotor de la Galteras 80... No, y de ellos eran copromotores, qué sé yo, pero el verdadero promotor se llama Javier Bustillo. 5 mil pesos. Universal, 20, Universal, $5, Universal, Universal Promotion. Este buscó 5 mil dólares y en propicio, tengo que decir, buscó 20 mil dólares, o sea, 25 mil dólares yo nunca en la vida pelearía con, con él por 5 mil dólares cabrón y vas a pelear gratis eh, y, ajá. Ah, él no pelearía no, mira Gallo eres cabrón. un llorón eh, eres un llorón en los comments Gallo Gallo de producción, huevaputa gallo, sí, gallo le está comentando gallo no, 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 se mandó el, el gallo el, está cabrón diciendo que no yo va me volví fan de Gallo sí, este yo weekend. también que iba a noquear a Samito de que él no iba a ganar por decisión, de que él iba a ganar por nocao, porque estaba todo el mundo a favor de Samito. Más sin embargo, lo fuiste un ridículo, cansado como, cansado como una vaca. Eh, ¿Y quién es? Pareció, parecía un tamal, un tamal, un pastelillo ahí, todo, todo, todo enredado, todo grasiento. Tú también sudado, nos defraudaste. Nunca ¿no? <laughs> <¿Qué es>? <laughs> sí. <laughs> no perdió ni sí. o sea, por a yo quitarme en una pelea, porque eso significa que te arranquen el corazón y te lo quitan era un cobal no que si me siga que si este pero tú no te comes los nenes los nenes o sea realmente Cruz. esto es lo que es <laughs> eh, cabrón. es lo que lo es lo que es un ridículo voy a... un payaso está buscando a a ya no le más pauta. a pautas. la gente hacia mí pero para si para hiciste para el like tú ah. <laughs> no le de más pauta sí, cabrón <laughs> es que esto de la pelea con Juan, no existe la pelea fue con Samito, pues entonces vayan a recordar las hazañas que hizo allí. Que roncó, y roncó sí, y, y los vídeos que yo quisiera ver un video, un video, un video, un video. Uno que me dio un golpe, un video, un video. Y que ver un video solo que me dio un golpe. No, no hay ninguno la de mente, Gallo dándote no, un golpe a ti, le le pero le hay dos payas, o tres de tú dándole la pega. Yo lo vendía todo. O sea, antes que era una no la... de hecho <laughs> antes, eh, sobre <laughs> todo, Dios. <laughs> Te metí, en la... <risa> <risa> cayó todavía, Mira, te metí en la cara. A eso yo un angio normal de viernes, cabrón, porque esta gente son bien sí, problemáticos sí, sí, y claro. ellos le esto, le, esto e, Esa chingota que tuvieron después de eso, fue, yo creo que fue más gacho, salvaje que después de una, ¿Qué de una deja. No, 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 Qué rico. Porque se, ya, se no, 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 mordieron hasta. Yo creo que tiene se cree su propia película. Entonces. Ya, ya, yo creo que ya está bien de. Hablando ya, ya, de problemas mentales y de creerse su propia película, ya estaban hablando de ellos. Cabrón. Yo sé que eh, ya no tenemos mucho tiempo, pero pues vamos a tocar lo de la pelea full con detalles de, de interioridades sí, sí. y todo eso en el Patreon. Pero vi ayer una entrevista que le hizo 80 a Gallo. Claro, Gallo es la máquina, cabrón. Ga Gallo, Gallo es la Yo tengo máquina. que decir que yo me volví fan este weekend de yo Gallo. También. Yo también. Pero vieron los videos del llorando, cabrón. ¿Sí? Diciendo que le querían hacer daño y... Sí. Yo pienso que todo esto es actuado, cabrón. <laughs> sí. Gallo es una máquina de crear contenido y de... No, hay, de... Hay, hay, yo no pienso que fue actuado. Yo pienso que está craqueando de verdad. Que está... Le está sintiendo la presión. Está sintiendo la presión. Pero a, a, eh, anoche él estuvo con Chente eh... Ese no lo vi El próximo Cabrón, el teatro De que no puedo mover el cuello Este Sabe Bien cabrón Y de repente estaba Hablando y manoteando Si sí, este. no En el En el, 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 el Es que Vamos a dejar eso para allá pero, padre, pero uno, uno, está, Todo ese contenido Está bien bueno Para un Patreon Por allá. eso eh, eh, Vamos a Pero vamos a tocar algo Con interioridad De una persona que estuvo allí Que es Manolo eh, <risa> <risa> Y cabrón Hay una Hay un video Que Chen te pone en el que después del crical, eh, Gallo estaba caminando por abajo. Cabrón, y es la cosa más lucha libre que he visto en mi vida. Está Samito, como que en el, en el cuadrilátero, gritando lo arriba. Y él está abajo y se vira y le mete con un jack en la cara, cabrón, ¿entiendes? ¡Bah! Y se va, ¿me entiendes? Cabrón le quedó el juego, No se quiera quedar no Cabrón, sabido que era el ¿Hay un video de eso? Sí, hay un video pues, eh, en, el, en el Patreon. Lo buscamos, oh. lo buscamos. Este, y está bien, cabrón. Está, el gallo está bien, cabrón. Puede estar tostado, pero la verdad es que está bien, cabrón, el tipo. ¿Sabes? Bueno, eh, que eso nos queda. Bueno, nos quedan muchos temas. Me ah, bueno, que... eh, cerramos con Pina. ¿Que se la envió? Ah, bueno, sí, sé sí que no, no, va, va está, está como Ricky Martin, eh, va para los 50 años preso. Sí, este, ¿verdad? Estas apelaciones, ¿verdad? Lo querían sacar este, en lo que se veía querían en la ape apelación, ¿eh? querían, estaban alegando que él no era riesgo, riesgo de, de fuga. fuga y que, y, y el juez dijo, mira, yo vi el documental. Sí. <laughs> Ajá, y, no me y, gustó. y yo no sé lo que pasó no en esa barbería el... cuando entró el que tenía la pistola el es que entró y salió, cuatro veces, entró sí. y salió. Y el yo el no sé yo. si él entró sin pistola y de momento salió con una Ajá. porque tú tienes famita de eso cabrón, Oye, buena, es, buena, es que buena. esa historia no, no tenía sentido Él entró para allá atrás él, bueno, él le abrió alguien la pistola que estaba la, la covacha que le sacaron es otro... la jodida barbería de Pina porque tú no...? Pues. Cabrón, él le, él, él le abrió... Estaban eh, fogoneando al tipo, él le abre, el tipo se mete, ellos hablan, el tipo sale con una pistola le y después que sal, le salva la vida, voy para allá otra vez a la guerra. <laughs> hey, cabrón, no. ¿Qué mierda es esa? O sea, ahí no, se incriminó, Dios. pero... No, pero la, Sí. Es eh, wow. no Opina, opina no, no tira los próximos capítulos, cabrón, si vas no, a decir historias así. Porque... Ahora le tiraron a la mala, van tres capítulos hoy y ha arrollado todo el mundo con los capítulos, ¿me entiendes? Sí, ¿sabes? porque zumbó otro, ¿verdad? Zumbó otro, este, él está pendiente de que nosotros tenemos un video y sí, él no quiere tirar el video. Está encima. corriendo con nosotros, cabrón. Nos le estamos <laughs> haciendo las relaciones públicas <laughs> sin y oh, nos, ti y oh, nos tiene, nos <laughs> tiene tocamos Molusco acá o no nos llevamos no, para allá pues, allá, allá. pues anyway Corino como siempre eh, bueno que se nos queda no se nos queda nada verdad nada. Eh, gente vayan a mi show tengo funciones nuevas por eso tengo la camisa eh, estas sí son las últimas funciones eh, estamos en Mayagüez esa es una función íntima solamente hay 50 boletos esto es y los 50 rápido. boletos son presenciales ya hay gente en la fila no 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 es por perreticket.com nadie <laughs> tiene que hacer fila busca perreticket.com ahí está está un stand-up sin ti, eh, Mayagüez, voy a hacer una función íntima para irnos hardcore allá, a otro estilo, y Cagua en Bohemio, volvemos a Bohemio el, el 4 de agosto y el 6 de agosto es la última función de un stand-up sin ti en punto fijo en Santurce y esa va a ser bien especial. Claro, esto es éxito por donde quiera. Sí. Qué esa grande. va a ser bien especial, así que nada, gente, están los boletos. Si no Pérez, puedes tí, comprar tí, tú, el tú, gente, boleto, no la reventa al al local. Sí, sí, no, no, yo soy yo soy ah. pro capitalismo. Si tú quieres venderla sí. a 200 el día del show, <laughs> putre, exacto, 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 exacto. Nadie te la va a comprar, pero ¿no compraste, eso es tuyo. No, claro, claro. Eh, y si no quieres ir al uh, o no puedes, no cachar puede, no puede boletos, pendiente en Facebook, tío Fen. tío Fen va a estar en live gratis. Sí, eh, eso viene por ahí. <risa> <risa> no, no, Oye, no, no, lo vamos a tirar por la sí, vaina va <laughs> de Gallimbo Sports, vamos a Yo lo quería decir. Gallimbo. No, había eso estuvo duro, wow.